Me dicen por aquí, mira qué buen dato me dan. A propósito del besamano, dice que el besamano era en los campos, cuando las jovencitas se iban por la ventana. Es cierto. Se iban por la ventana. A los 9 días. Volvía a su casa. Volvía a su casa. Y la hija y el yerno tenían que decirle la bendición al papá y a la mamá a los 9 días. Eso se llamaba el besamano. Ese era el besamano. ¿Tú sabes qué quitaron también? ¿El qué? ¿Tú recuerdas un abaniquito que ponían arriba del... No, eso lo quitaron. En los carros, para coger freco porque el carro no tenía aire acondicionado. Exactamente. Un abaniquito chiquito. ¿Tú sabes lo que quitaron también? Un ambientador que era como una manita de pino verde. Ese lo uso yo todavía. No, yo lo uso. Cada vez que yo subo una foto que me ven el pinito, me caen arriba los pinitos. No, es que no se usa ahí el pinito. ¿A dónde se debe poner? Se tira debajo en el piso. Ah, no, yo lo pongo ahí. Porque para el olor, porque el olor de spray es muy fuerte, es muy... Tú tiras un pinito, normalmente se tira de noche. El de coco. Que amanezca, no, el black eyes. Dios mío. El black eyes, no aparece. El negro. El black eyes, tú lo abres de noche, lo tiras ahí, no me nada, te levantas, lo sacas y lo botas. Porque hay gente que le da alergia. Sí, hay gente que le molesta. Hay damas que le molesta, entonces para evitar eso, tú... La gente está pidiendo sus ocurridos, vamos a ver si conseguimos ese. ¿Cuál? O sea, Capellán está pidiendo, le ocurrió de Ñonguito cuando estaba diciendo, ven a buscar tu nevera. Ah, ese es bueno. Ese es bueno. Fue por un enero. Para una Navidad. Por eso el pasado. Ay, sí, vamos a ver si lo conseguimos ese con bueno. Tiempo, Dios mío. Ese es bueno. Aló, buenas. Buenas. Ay, dime. Dos cosas que quitaron. ¿El qué? En los carros públicos, un rótulo que le ponían en la puerta, grandísimo. Sí, es verdad. El radio que toca cassette también lo quitaron. Yo tuve ocho tracks. Entonces tú entrabas así y tú entrabas para. Sí, mi papá tenía ocho tracks. Pero todavía es bueno que tú sepas que hay vehículos que tienen radio toca cassette y lo que hacen es que le ponen eso. Y hay como una cinta, que es un adaptador, con que un tiene un cable, que tú se lo pegas al celular. Y el sonata de Alessandra lo tiene. Dios mío, no. Yo tuve una radio, increíble. El radio picó. Alessandra tiene eso con su cassette, que coge... Lo buena, internacional que no prospera, buenas. Oye, ya dijeron la pelliza, que yo sintonicía. ¿La qué? La pelliza. La pelliza, la alfombra. Que te hacen de tira, que venden por piedra blanca. De muchos colores, como de tela. Eso se le ponía a los carros para no forrarlo. Sí. Cuando se rompían los asientos, le ponían esa pelliza. Arriba, es verdad. Pero eso guardaba microbios, que eso da gusto. ¿Tú sabes lo que quitaron ya también de los carros? ¿Qué? El ponerle ¿cómo se llama eso? ¿Cómo pudiéramos definir eso? Que era, por ejemplo, que te rompía el vidrio, ¿verdad? Entonces tú no tenías cuarto para cambiar el vidrio, pero el vidrio quedaba con una peinado, con una fisura, entonces le hacían un dibujito arriba de eso. Exacto, como si fuera un rayo, ¿no? Un rayo, un caminito. Sí, exactamente. Yo veía a un hombre orinando. Eso se le hace unos hoyitos para que porque eso es aire. Si tú lo dejas así, te rompe el vidrio entero. Bueno, José. Hermano. ¿Sabes qué quitaron? ¿Qué quitaron de los carros? Dime. No, quitar los coches del malecón y quitar la guagua de dos plantas. Cacharrama escribe por aquí, eso es verdad. ¿Tú sabes lo que quitaron? ¿Qué? Usar el brazo como señal para doblar. Ya se lo quitaron. Acuérdate que antes. Para doblar a la izquierda era el brazo derecho. Sí, entonces. Para la derecha era el brazo hacia arriba. No. Para doblar a la derecha el brazo así. Y hacia abajo, hacia tu lado de la sí, exactamente. Eso lo quitaron. Perdón. No. El brazo recto, yo tengo entendido que era volver a la izquierda. A la izquierda. Ajá. Y para arriba. A la derecha. Eso fue lo que dije. Sí, así era. Eso fue lo que yo dije. Y para abajo tenía una señal.
¿Qué tú sabes lo que quitaron? ¿El qué? Tiene que poner el carro en segunda para que prenda tirado. Diablo, si hace mucho no tiran un carro. Yo hace que yo tiraba la chiva. La chiva yo la tiraba en segunda. Dije, ponerlo en segunda, vamos a tirarlo. Entonces tú empujabas y ya cuando estamos los velocidad. Oye, qué cachillo. Fum, fum. Oye, una señora me trajo a mí desde Villa Consuelo, cuando no había túnel ni elevado, hasta pintura con la mano afuera. Y yo, ¿por cuándo que va a doblar? Ya secándose las uñas que ya estaba. Ella se pintó las uñas. Entonces llevaba la mano afuera para que se le seque. Y yo, va a doblar ni quiero. Tú sabes que quitaron. ¿Qué? Quitarle un cable a la bujía, dije, para que no se lo roben. Diablo, sí, se usaba eso. Y guardar la batería. Guardar la batería. Eso lo debía hacer. Me voy a acotar. Ya su bonete, sacaba la batería. La cerraba en su casa. Y entraba para pero su que casa. Todavía se la roban. Dios mío. ¿Sabes lo que quitaron de los carros? Mira. La lanilla. No se usa la lanilla. No se usa. Hay algunas horas que no dañan la pintura. Abro tiene una lanilla muy buena. Pero que incluso no se llama lanilla, eso tiene un nombre. Fibra. Fibra. Fibra, correcto. Correctamente. ¿Esa es la que yo uso para el sudor? Dios mío. Increíble. Mira, dice el papá de Felipito que el señor que hacía los diseñitos, eso, lo que yo acabo de comentar, era el Avenito González, que estaba en el Avenito. Es verdad. Wow. Dios mío. ¿Para qué quitaron, Jorge? ¿Qué? Hacer chivo en los vehículos. ¿Cómo chivo en los vehículos? Uno en los barrios, la camioneta, cruzarle atrás. Ah, sí, montársele atrás. La media cuadra. Wow. Dios mío. Increíble. Y pedí bola. Uno salía para pedir bola del Olímpico. Claro, eso es una chelcha, eso no vi, pedí bola. Mira. Ya no dan bola ya. Dios mío, vamos a ver, dice por aquí. Ah, bueno, la gente está ahora en sentimiento. Dice. Ya quitaron poner una caja de hierro en los vehículos. Una caja de hierro. Una caja de hierro en los vehículos, cualquier cosa. No, no tengo. No, no, ¿cómo caja de hierro? Alicate, no. Llave de la día a la 20. No. Chicharra, tú tienes chicharra. Tú tienes chicharra en tu casa. Crack. Que aprieta fijo y no más mueve la palanca. Amor, vale, tú tienes caja de hierro, tú. Ah, no. Ya el chequito de siempre que anda, aunque sea con un destornillador. No. Ey, él se lo quitaron también. No. ¿Usted no sabe por qué? No, pero le voy a decir por qué. Porque vamos a ver. Don Jochi, las baterías de los carros, uno no sabe. Y si tiene un falso o algo y pasó sin querer, que le puede pasar a cualquier carro. No, producto abro. Usted tiene que soltarlo. Ah, sí, a la batería. Abro tiene un protector para... para los polos y uno limpiador. ¿Y limpiador por qué? Para los polos. Porque abro. Abro calidad total. Ya hice el comercial. Hay que tener madre Leo, madre Leo. Bueno, abro los productos. Abro. Yo no tengo ahí mi guagua. Mira, mira lo que dice Melende. Quitaron también de que tenía un galón de agua atrás. Ya quitaron también que tenía medio cuarto de aceite. Que yo mencioné culo, que yo cada vez que mencionan culo me acuerdo de yo. ¿Qué pasó? Pero fue el que mató al tipo dándole cura. Habla de eso, mira. Claro, tú sabes lo que quitaron. Yo no sabía. Mira, tú sabes lo que quitaron, señores. ¿Qué? Esto no es de carro, pero me dio mucha grilla. Mucha grilla, ¿verdad? Luis Contreras escribió. Por eso una servilleta y dije, por eso diablo, siempre no se saca la calza. Diablo, por eso sí. Eso es de viejo, viejo. Yo veía en el seguro, mucho viejo. Con su servilleta blanca. Para no ensuciar el cuello. Para no ensuciar el cuello. Tú te pones una servilleta. Blanca. Es blanca. Yo nunca lo hice. Te mandaba tu camino, pero eso pasa. Usted no tiene con qué lavar con las aves. Pase aquí. Ese era el tubi del momento. No, eso era un escándalo, Dios mío. Ay, sí. Y le enseñaba ese y el mira el radio que se desmontaba de los carros. No, la carita. Yo llegué a tener. Tú andabas como con un celular, pum, con tu carita. A mí se me olvidaba siempre. Yo me lo quitaron, Raulito. No se lo quitaron. ¿El qué? ¿El qué, Raulito? Claro, porque no todo el mundo tiene un carro moderno. No, pero no. Mi carro 2009 no es moderno. Tú sabes lo que quitaron, Dios mío. Yo nada más conozco una persona que lo tiene así. Cuidado que tu hermano, tú tienes que decirme. ¿Qué es lo que están? Tener una colección de los malvete así. ¿En serio? Yo quito el del año siguiente. Pero eso lo quitaron, pero tú sabes quién lo tiene. Yo sé quién lo tiene. Yo sé también. Si, si voy allá, lo veo así. Allá. Tú sabes, lógico, en el lado derecho, malvete así. Todos los años. Desde el 2006. Desde el 2006. Desde que tengo mi amigo. Mira mi malvete ahí, la colección de malvete. Eso es un orgullo. Yo lo voy quitando y pongo el nuevo. Yo le hago cirugía el mío. Dios mío, porque eso es que quitar y poner el viejo. Mira, tú sabes lo que quitaron, el seguro es muy hecho con hierro para los carros.
la puerta, un hierro en U. Ahí sí. Así entonces tú lo ponías así. En los carros públicos. En los carros. Eso saben los carros públicos, básicamente. Dios mío, increíble. También. Y poner dos banderas atrás del equipo, eso está chicle. ¿De qué equipo? De los equipos que sean. De pelota. De pelota. Con dos equipos. Puede ser quien sea. Está fuerte. No, por eso no usa mucha gente. Dice Carlos Abreu, que yo todo esto yo no lo recuerdo. La lucecita delantera que prendían igualmente en el auto fantástico. Yo no recuerdo eso. No me acuerdo. No me acuerdo. Ah, esas son las lucecitas que iban de lado a lado en el bonete. Wow. Mamacita, Dios mío, no, por los carros, están poniendo en los carros se han cambiado cosas, Dios mío. Vamos a ver. ¿Tú sabes qué quitaron de los carros? ¿Qué? Que hubo una temporada, don Jochi, que aquí todos los carros encendidos lo tenían. ¿El qué? La luz de neón abajo. La luz de neón abajo. Que la gente manejaba, pues no sé qué película fue. Eso y todos los carros andaban con neón abajo. Y estaba manejando el neonzazo abajo para todas partes. No. ¿Qué película? Fue más para atrás. Fue más para atrás. Y todo lo que era el auto fantástico tenía neón abajo. Neón abajo. Eso es lo que está diciendo aquí. Era la luz de neón abajo. La luz de neón. No era la lucecita, era la luz de neón. Ya entendí. Tú sabes lo que quitaron, señores. Ay, mi madre. Un palo para aguantar el bonete. Cuando tú abrías. Se cansaba la botella. Se cansaba el hidráulico. Sí, y esto pone un palo. Sí, lo digo. Que era eso. Sí, y el zapatico del niño, por ejemplo, un niño. Era un primerizo. Lo primerizo. Sí, exactamente. Sí, y quitaron también el paquete de servilleta que tú ponías adelante. Que tú ponías contigo y doble cara. La caja pegada. Dios mío. Ay, Dios fresco, mío. Cuando era salsita yo tenía eso. Dios mío, increíble. Buenas. Oye. Ey. Lo que decía el señor Raulito Brisante. ¿Digo usted? Lo del neón abajo fue por un juego muy popular que se llama Need for Speed Underground 2. ¿Y tú sabes qué quitaron? La revista. ¿Cómo la revista? La revista de los carros. De obra pública. Ya no hacen revista. ¿Para qué? Ya no. Yo he visto una serie de tietos en la calle. Que había que me pare. Había que sacar la revista. Que había que sacar la revista. Y tú tenías que llevar el carro que te lo chequeara. Sí, que la revista. Dale la luz, la luz direccional de la derecha. Vamos a la luz de la lagarta. Dame la alta, dame la baja. Es un triángulo. Había tipo afuera que quedaban triángulos. Señor, el triángulo lo quitaron. Se debe usar. Debe usar. Es necesario. Yo no tengo, pero voy a comprar uno. El triángulo es importante. Es muy importante. Eso es una carretera para que te lleven. Es necesario. Yo 50 metros. A mí se me ha olvidado. La gente sepa que tú estás. Hay una gente ahí para. El de la Bermuda, bueno. Vas ahí. ¿Cuál es? El triángulo de la Bermuda. Ay. Es lo de la creatividad. Está lejos de acá. Yo soy un hombre bueno. Dios mío, increíble. Vamos a ver. Ya quitaron, Ochi, los porta CD que traía el CD que iba en el baúl. Miel, la caja de CD. Porque eran los carros con CD. Todos tenían una caja atrás que la fijaban. Y tú ibas a poner unos CD. Sí, y tú ponías el chavaineo eso de la época. Sí. Cuando yo me lo tenía anotado, mira, el CD tengo un CD. Uno, tengo salsa, control remoto. ¿Tú tenías un control remoto? Tú le podías dar con los dedos, pero tú tenías un control remoto en la mano para cambiar los CD. El CD changer. Era un CD changer. Sí, es verdad, el controlcito. Tú andabas con tu controlcito. Pioneer. Mira, me dice mi amigo Tito, mi querido Tito. ¿Tú sabes? Chofer sí es bueno, mi hermano Tito. ¿Tú sabes lo que quitaron? Dice Tito. La fila de gorritos de equipo de Grandes Ligas en el tablero. Ay, sí. ¿Qué? Daban el lado ahí. Eso quedaba el lado ahí. Eso quedaba muy bonito. Es una promoción de golf. ¿Tú sabes qué quitaron? En su época, profesor. Poner el carnet de trabajar en retrovisor. ¿Para qué? ¿Tú sabes qué quitaron? Poner un kepi y una gorra de guardia adelante. Para meterle miedo a los amigos y a los tráficos en la calle. Muñiz tiene una gorra de policía hace como 5 años en la jipeta. ¿Tú sabes lo que quitaron de los carros también? Unos stickers que ponían. Regularmente eran los carros públicos eso. Que era de que. Haciendo tocineta del país. Dos litros. Ah, sí, yo lo vi, yo recuerdo. Y ahorre agua, váyase con una amiga. Sí, ahorre agua, váyase con una amiga. Todo se lo debo a Dios. No. Sí, y una tuerca atrás, y un tornillo atrás de una tuerca. Y que no, por favor, sin aceite no. Sí, corriendo, bueno. Con piernas de mujer, la tuerca y el tornillo atrás. Verdad, que no critique, que su hija puede venir ahí. Sí, yo lo dije bonito, Dios mío. Yo estaba haciendo un mandado al jefe, algún problema. Está bien, repítalo. Dios mío. Supieron, ¿verdad?
Dice por aquí Yomaira García que el tintado tipo espejo lo quitaron. Ay, ¿cuál sí, era? Sí. Un color tipo espejo. Wow. No, que le ponían un tintado de lado, pero también. tipo espejo. La gente no se lo quitaron. Lo quitaron que no se veían para adentro. Y la gente se paraba afuera a peinarse. Dios mío, increíble, Dios mío. ¡Wow! Pero muchas cosas. Señores, cuántas cosas han cambiado en la decoración de los vehículos. Esta tarde conversando en este programa El Mismo Golpe. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus notas alegría va llevando él. Cascabel, Cascabel, tan sentimental, no dejes Cascabelito de repiquetear. Sobre los campos brilla la estrella de Belén, mientras repiquetea. Como siempre, el antiflux es antigripal antiviral, único que contiene amantadina, un poderoso antigripal para la prevención y el tratamiento del virus de la gripe y de la influenza. Recuerda como siempre que Antifludes defiende tu salud cuando más lo necesitas tú. Atención, porque si usted necesita tranquilidad y confianza a la hora de adquirir su vivienda, debe pensar de inmediato en nuestra gente de la constructora Christopher. Óyeme, tenemos proyecto en el Gran Santo Domingo, tenemos Christopher en Bellavista, en la Independencia, en la Charles de Gaulle, en la zona universitaria, en la ciudad Juan Bosch. Tenemos todo tipo de proyectos para ti. Así que ya lo sabe, todo lo que usted necesite, usted lo puede buscar en Christopher. Recuerde que, mira, Ñonguito, te quiero hablar del proyecto Christopher Independencia. Háblame de eso. Ese proyecto. Háblame de eso. Queda ahí en el Pedregal y usted lo puede encontrar entre la Independencia y el Mirador Sur, a 5 pasos del Mirador, y ahí usted puede encontrar apartamentos desde los 3.8 millones en adelante y puede reservar el tuyo ahora mismo. Oye bien, ¿eh? Con 50 mil pesos. Tú estás relajando, pero es un regalo. 50 mil pesitos para tú tener tu casa 50 mil pesos, señores. Usted puede reservar el suyo desde ya. Para más información, llame ahora mismo al 829-864-2044. Ese número también tiene WhatsApp. Repito, 829-864-2044, o síguenos en las redes sociales, ahí estamos como @ChrisferRD. Mira, me escribe Luisín Mantí que dice que quitaron el bozal de los carros. ¿Cuál era? ¿Qué? El bozal. Yo lo llegué a ver. Un protector, el leather. El leather. Que tú lo amarrabas del bumper, del guardalobro, guardalobro ahí, que era el leather. Pero eso era para protegerlo, porque cogía mucho carretera. En Estados Unidos se usa mucho para los highways, porque los carros negros, los Hochi, cuando le daban esa piedrecita que levantaban, le marcaban. Desastre. Pero ya se lo quitaron. Ya se lo quitaron. Y también son los que quitaron. ¿Qué? Los porta-CD que van arriba así del tapón. Ay, sí, que sí. Que tú pones a 2 y 3 CD. Sí, es cierto. Como esto así. Yo tengo. ¿Eh? ¿Cómo así? Yo tengo. No, pero para factura. No, correa. Sí, yo aguardo mis facturas ahí. Saludo especial a nuestro querido amigo, el arquitecto Bienvenido Pantaleón. Ahí, de imágenes de nuestra historia. Ese sí es bueno. Bienvenido. En sintonía abrazo. Con nosotros. Yo la sigo. Gracias, mi hermano. Mira, bueno, los rabos de gato en el espejo del vehículo, yo lo dije. Sí. Me escribe Ortega que eso lo quitaron. Y tú sabes que quitaron también, me dice Tony Genao. La manita que decía así. Ay, atrás. Sí. Una manita y una manita que decía Dios atrás. Es lo que. Qué desesperante. Dijimos los cacos, ¿verdad? Adelante, pelota. Pero lo dijimos de la gorra allá atrás. Que había gente que ponía gorra atrás. Wow, sí. Ahí se le dañaba. Los personajes son líos enteros. De la baña, mi negro. Yo tenía una colección de gorra Volkswagen cuando yo tenía Volkswagen atrás. Se detiñen. Dios mío, increíble, Dios mío. La gorra que tiene muñido la policía delante ya está gris. Era negra, con la letra amarilla, y ya va por gris del solazo ahí. Dios mío, increíble. Dígame, señor, cuénteme. Bueno, pues en supercasas.com encuentras en la casa de tus sueños, ideal para ti y los tuyos. Supercasas.com, tus aliados por más de 14 años. Ay, sí, mira. ¿Qué quitaron? ¿Qué quitaron? Dura 2 días con un cestillo del risol después que tú sales. Bueno, pero no te lo quitan. No te lo quitan ahí mismo. Sí, pero antes no. Está bonita. Hay gente que se deja la poquita. Miren, esta Navidad demuestra el amor que siente por los tuyos. Pon tú el sabor y llénate el corazón con pastas, princesa. Mira, llegó el nuevo lubricante Castrol GTX Ultra Clean, tecnología sintética que ayuda a extender la vida de tu motor, manteniéndolo un 50% más limpio. Castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida. Ron Macorís, 8 años, entrego exquisito, sabroso, dijo un sabio hace mucho tiempo, todo llega para los que saben esperar. Y hoy, Ron Macorís le da la razón, un trago exquisito, sabroso, la excusa perfecta para celebrar los éxitos de cada día. Ron Macorís, Ron Premium desde 1899. Ay, mi madre, compra y móntate con la Unión. Oye, bien, compra y móntate con la Unión. Te cuento que por cada 500 pesos que compres en una de nuestras farmacias socias, usted de inmediato obtiene un boleto para participar en el sorteo.
sorteo de dos carros Toyota Aya 2018. ¿Qué tenemos para ti? Te cuento que este sorteo se realizará en el programa Divertido con Hochi el próximo 13 de enero del 2019. Aquí solo participan, que eso es bueno que ustedes lo sepan, las farmacias socias identificadas con el letrero de la Unión Comercial Consolidada. Y ahora es el letrero rojo que tiene la sombrillita arriba que dice ahí Unión. Claro. Esas son las únicas farmacias socias que están participando. La red de farmacias más grandes del país. Es bueno que sepan que tengo bonos hoy para regalar. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a regalar? No, que vengan. Que vengan. Los primeros cinco que lleguen, oiga bien, los primeros cinco que lleguen, que vengan porque van a tener bonos de 1,000 y de 500 pesos bueno, para comprar sus medicamentos exclusivos en las farmacias socias de nuestra gente de la Unión. Así que ya lo sabes, compra y móntate con la Unión. Mira, tú sabes lo que quitaron, me dice Cacharrá, es verdad. Apagué el carro en bajada, de que para ahorrar combustible. El neutro. El neutro. Vaya pobre. Y apagué el aire y para ahorrar gasolina. De que para ahorrar gasolina. Para yo no la creí. Yo puse un neutro bueno en la de Miranda, pero de ese no vi, en el rojito que yo tenía. Llegaba casi hasta borrado. El neutro. Bajando. Yo arrancaba rápido de control, yo lo mío de truco. Pero que eso se iba truqueando la vida. Un carro mecánico, que hay mucho menos carro mecánico. Dios mío. Sí, mira, Hochi. Aparte de eso, dijimos lo de tirar para aprender, el neutro, y apagar el aire para ahorrar gasolina. Sí. Yo nunca creí en eso. No apagar el aire para que ahorre. Sí, yo nunca creí en eso. Oye, mira, dice aquí el profesor Aracha, dice que poner peluche en la parte de atrás del carro, ¿verdad? También. En la un peluche. Ponían gorra, como dijo Correo, peluche. O un peluche, o por ejemplo, si tú eras liceíto, un tigre. Sí, y esa cosa. Y poner la familia en los muñequitos. Ajá. Y tú sabes qué quitabas. Poner un switch oculto en el carro, que la más yo sabía. Sí, dije, Marco, que nadie lo pudiera aprender. Pero sí, yo te. Es lo que dice Correa. Diablo, Correa, que es malo. Un switch oculto, que la más. Eso es para gente, Jocho, que tiene marquesina y tiene un sitio que tiene garaje. Que tiene que dejarlo en la calle. Lo de nosotros, lo de nosotros complicaron los horrores. Lo que dice Correa es revelador. Que le tumbaba la electricidad. Los muñequitos de la familia, Jocho. De la familia, pero tú no sabes que la mujer o el hombre estaban al principio o en el medio. Y cuando se dejaban, tú lo veías que lo arrancaban y dejaban los que arranca. Un para mí puso, uno que yo vi puso una serpiente. Sí. ¿Dónde se estaba la mujer arriba? No, estaba la pareja. No era un pana. Un lío eso. Comiquísimo, tú ves los muñequitos, tú ves el pedazo arrancado de la mujer. Gente que no tiene dónde guardar el carro, Hochi, tiene el truco que hay que prender la luz alta para que el carro prenda. Sí, tú lo pones otra. O lo limpia vidrio. O el radio. Pero no truco. O un botón. Señores, tú sabes. Lo aquí te dicen, tiene algún truco. Espera. Tú sabes lo que quitaron de verdad. ¿Qué quitaron? Señores, diablo. Los cojines. Un cojín en un vehículo. Había unos espaldares de bolita para masaje. Sí, yo la quiero. Espaldares de bolita, yo lo llegué a ver. De que de bolita. Sí, para relajarte. Mira, señores, yo me acuerdo un cojín. Era así, un cojín. Se usaban los cojines. Porque era para conservar el vehículo. Sí, para que se hiciera grande. Porque tú lo dañabas. Un cojín grande. Dios mío. Hay mujeres que usan eso cuando son chiquitas. Sí. A su bici. Bombín es a bombón, lo que cojín es a X. Ah, eso sí. Despeje X. Es igual que en la selva que estaban jugando, en el jardín de niños de la selva. Ajá. Y dice el leoncito: cuando sea grande, será un gran león. Si el elefante, cuando sea grande, será un gran león. Si el tigre, cuando sea grande, seré un tiguerón. Se puso a llorar el cabrito. Ay, sí. Ay, quiero seguir siendo cabrito. Yo no quiero crecer, yo no quiero crecer. Quiero ser cabrito. Internacional, buenas. Qué lío. Muy buenas tardes, Jochi Santo. ¿Cómo estás? Estamos bien, mi hermano. ¿De dónde me hablas? Estoy en Providence, hoy. Hey, mi hermano, dígamelo. Mira, yo te voy a decir unos aportitos rápidos. En cuanto a lo del carro, yo te voy a decir lo que quitaron, pero también, porque no apagar los vehículos ahora mismo en la bajada también, como hacíamos antes. Es también por el hecho que ahora acuérdate que el guía de los vehículos. Sí, se pone duro, se tranca. Se tranca. Se pone duro. Se pone durísimo. Se pone duro. El pinito correr, hermano mío. Lo que pasa es que el pinito no se abre entero. El pinito se le hace un hoyito. Así es que yo le hago. Tiene la marca, te dice cuántos días. Exactamente.
Cuéntame. Jochi, quitaron la vela de mosquito y también quitaron el bastón de seguridad en los carros. Ya hablamos de eso, Dios mío. No, yo te digo a ti cuántas cosas, de verdad, que como han cambiado la cultura de los vehículos, sí, señor, increíble. La piedra ya. Usted sabe que le han quitado a los carros, don Jochi. ¿El qué? Que había una calcomanía que se le ponían el farol delantero de Cristo. De la cara de Cristo. Yo no sé por qué la gente pensaba que cuando tú lo reflejabas se veía, pero eso nunca se vio así. Que era como una calcomanía, como el rostro de Cristo en el farol, el farol principal. Wow, Dios mío. Oye, me llama Melton. Melton Venera, ¿qué dice? La familia, la gente critica, pero no mantiene. Ajá. Ah, sí. Era el letrero clásico, Dios mío. Es el mismo golpe. Yeah, you know, I want to wish everybody a Merry Christmas, Feliz Navidad, a todo el mundo, a everyone. Yeah, and a Happy New Year, Prospero Año, con felicidad. Ahí. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry. Oh yes I do. I wanna wish you a Merry. I'm gonna wish you a gift. A propósito de música navideña, el próximo día 21 en Casa de Teatro estará el amigo Sandy Gabriel con jazz navideño. Jazz navideño. Búscame jazz ahí en Navidad. Qué bello. Vamos a jazzear un poquito la Navidad. Así que Sandy Gabriel estará ahí con su grupo. Y la cantante Pirú Pérez. Ay, esa sí es buena. Una estrella esa niña. Pirú Pérez, una estrella. Esa fue la que fue divertida un día que fue con Gustavo Rodríguez. Así que Sandy Gabriel te hará ese concierto el viernes en Casa de Teatro. Ay, sí. Muy bien, Dios mío. Saludo para mi amigo Ray Carrión. Shonda Brown. Sí, aquí, es bueno. No, está en los Estados Unidos. Abrazo. Mano y a Mauri. Amigo Inés. Shonda Brown. Muy tremendo, bueno. Tremendo locutor. Tremendo locutor. Bueno, tiene una escuela de locución allá en la ciudad de Nueva York. Y es un fiel televidente del programa divertido. Ponderó de una manera positiva la entrevista de Johnny Estrella. Hey, muy buena. Muy una estrella. Wow. Morera. Morera. Ya lo saben. Ray Carrión. Underground. Dios muy duro, muy duro. Internacional, buenas. Buenas tardes. Dime, Jochi. ¿De dónde me hablas? Te hablamos de Camden, New Jersey. Venga, New Jersey. Mire, mi hermano. Usted sabe que está matado ya. Vender la gasolina barata. ¿Cómo es la cosa? Vender la gasolina barata, eso está matado ya. Ya, bueno. ¡Ya! ¡Ya! ¡Wow! ¡Lo buenas! Anda con una manguerita en los vehículos. Buenas tardes. ¿Tú sabes lo que quitaron, Jochi? ¿Qué quitaron? El desastre zumbi que ponían en los periódicos. Pero que tú tenías que encontrarlo. No zumbi. Ah, ok, bueno, Dios mío. Adiós, mi hermano, pero estamos en casa.